d'aquesta nit. De dutxa escocesa. Aquí les vostres cadires. Saludo la Cayetana Álvarez de Toledo. Bona nit, benvinguda al Fax. Muy buenas noches. Déu-n'hi-do l'enrenou que està provocant el seu llibre, Políticamente Indeseable. De fet, vostè diu a l'últim capítol que no deixarà el seu escó de diputada, però ara ja li han demanat membres del seu partit que deixi el partit i que deixi el seu escó. Ho farà? Bueno, ahora le contestaré sobre el libro, pero me gustaría hacer un pequeño comentario previo, ¿no? Digue. Bueno, ustedes han decidido que esta entrevista se desarrolle en catalán y bueno, me han llamado muy amablemente del programa para preguntarme si quería utilizar un pinganillo, ¿no? Uh-huh. Y yo he explicado que no quería un pinganillo, que yo espero entender prácticamente todo lo que usted me diga, quizás haya alguna cosa que no, pero que no utilizaría un pinganillo porque entre españoles no utilizamos pinganillos, que eso es como dar a entender que somos extranjeros entre nosotros o que el castellano es una lengua extranjera en Cataluña. El castellano es no solamente la lengua común, lo que nos permite a personas como usted, como yo, como todos los catalanes, todos los españoles, incluso más allá de España, comunicarnos entre nosotros, sino que en este caso además es la lengua mayoritaria de Cataluña. Y por eso no he querido ni utilizar un pinganillo. Uh-huh. Y luego hay una consideración más, que si ha leído mi libro, lo recojo también, una entrevista en campaña que tuve con periodista Basté, sí, hablando de la importancia de la cordialidad. Y cuando tenemos una lengua común, tenemos la posibilidad de comunicarnos de manera más fluida en la lengua común, pues también es un gesto de cordialidad utilizarla, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que el nacionalismo tiene una difícil relación con la cordialidad, incluso llega a ser muchas veces incompatible con la cordialidad. Y a partir de ahí, he hecho este comentario que me parece muy importante. Li accepto el seu comentari, evidentment, en aquest programa. Tenim aquí Javier Gallego, que parla en castellà, hi ha l'opció de posar un traductor. Nosaltres el que fem en aquest programa, senyora Álvarez de Toledo, és que aquella persona que no entén el català se li dona l'opció de si vol un traductor, o si no directament, perquè no l'entén gens, també li podem parlar nosaltres en castellà, ho hem fet manta vegades en aquest programa. Però si l'entén, vostè explica el seu llibre, a més que l'entén, en aquesta casa va fer dos debats electorals quan vostè era candidat, a més per Barcelona, i explica el seu llibre que vostè ho va entendre. Sí, sí, per tant, hem considerat que estaria bé també fer-li en català l'entrevista. Por supuesto, como le digo, o sea, yo espero entender absolutamente todo. Si qualsevol cosa que vostè no entengui, jo li repetiré en castellà. El pinganillo es un símbolo muy importante porque es un símbolo de extranjería. Si lo utilizamos pinganillos en general para entendernos con personas con las que no tenemos una lengua común. Uh-huh. Y la maravilla de España, y mucho más allá de España, tenemos una lengua que comparten 500 millones de personas, es que podemos comunicarnos entre nosotros. Y de hecho la civilización es un proceso de comunicación y encuentro con los demás. Y las lenguas no deben ser utilizadas para levantar fronteras entre personas y mucho menos entre compatriotas, que usted y yo lo somos. No li discutiré en absolut, però insisteixo, ho fem en català perquè vostè ha estat avisada i a més ens ha dit que l'entenia. Uh-huh. Parlem del llibre. Sin duda. El libro también va de esto. Sí, sí, también parla. Ha tenido mucho foco otra parte del libro, pero también sí, sí, trata profundamente de este asunto. Tercera edición, ya pienso, ¿no? Sí, están imprimiendo la tercera edición, uh-huh, que va mucho más lejos de lo que, en fin, desde luego yo hubiera podido prever. Vostè en aquest llibre explica moltes coses internes del seu partit i jo deia si vostè s'esperava que un cop el publiqués li demanarien que deixés el seu escó, perquè vostè conserva l'escó al Congrés de Diputats, ja no és portaveu, uh-huh, del Congrés, del partit al Congrés, però conserva el seu escó. I ara ja li demanen públicament companys de partit que marxi del Partit Popular. Uh-huh. Què els diu? Bueno, en el libro quizá no hayan llegado a la penúltima página, que es donde sí, explico. No, a usted le digo, quizá las personas que piden que me vaya del partido no han llegado a la última página, o penúltima, donde explico que no voy a dejar mi escaño y explico por qué. Utilizo una expresión, digo lo fácil y vulgar, y voy a explicar por qué digo lo fácil y vulgar. Lo fácil sería escribir este libro y largarse, ¿no? Y dejarlo ahí, tirarlo, en fin, en el debate público y largarme, volverme a mi profesión periodística o a cualquier otra cosa. Pero es que yo creo en la política. Es un libro de amor a la política y es un libro que cree que la política deseable es posible y que para eso es necesario dos cosas. Primero, describirla tal cual es, en su crudeza, es decir, describir los elementos que están llevando a la política contemporánea, mucho más allá de mi partido, desde luego, más allá incluso de España,
a cotas de degradación muy profundas, y por otra parte que haya líderes políticos o personas dedicadas a la política dispuestas a cambiarla desde dentro. Para que haya una regeneración política tiene que haber un ecosistema favorable, es decir, medios de comunicación que defiendan la verdad, élites que asuman su responsabilidad en el devenir de la democracia, ciudadanos con un sentido de la conciencia cívica, pero también tiene que haber políticos dispuestos a mejorar la práctica política desde dentro. Sin representación, la razón no va a prosperar. Y por eso yo creo que hay que quedarse, aunque a veces sea incómodo y difícil, y dar la batalla de la regeneración política desde las propias instituciones. Els seus companys de partit l'acusen de deslleial. De fet, diuen que vostè ha escrit aquest llibre, que està carregat d'insults i de rancor. Vostè l'ha escrit amb ànim de revenja? Porque todo eso lo explica ahora que ya no es portaveu del seu partido no, Congrés. Hay dos cosas. Mire, por una parte, yo asumo mi responsabilidad en los que escribo y, por supuesto, otorgo a los demás la libertad absoluta de criticar el libro, incluso de insultarme o incluso de considerar que hay cosas valiosas e interesantes en el libro. ¿Vale? Es decir, cuando surgen personas de mi partido o de otros partidos que consideran que el libro es, en fin, que le dedican severas críticas, incluso me han insultado, yo creo que eso forma parte de un debate democrático. Yo he escrito este libro para que haya un debate profundo y público. Y de hecho, incluso celebro que haya muchas personas que hasta ahora estaban en anonimato, en la oscuridad, cuyas voces por fin se escuchan y salen y afloran y hablan del libro o de lo que el libro trata. Preferiría que lo leyeran antes de criticar, pero eso en general. Y luego sobre la venganza y estas cuestiones. El libro es un ajuste de cuentas con la política indeseable. Es un ajuste de cuentas con la xenofobia, con la identidad, con el tacticismo, con el apaciguamiento, con la moderación malentendida, con la equidistancia, con el cinismo, con el victimismo, con el guerracivilismo, con todos estos conceptos que son los que han ido estructurando el libro y que creo que son los graves problemas de que adolece la política. ¿No? Como le decía antes, es un libro que cree en la política y que cree que se puede mejorar y que cree en la España constitucional, y esa es la parte fundamental del libro, y que es un libro optimista. Es decir, es un libro que considera que una vez afrontados nuestros problemas y que la política encare su realidad, se pueden mejorar las cosas infinitamente. Vostè ja tenia experiència en el Partit Popular de Mariano Rajoy, del qual va marxar, perquè vostè li atribuïa a Rajoy els problemes del partit. Ha repetit ara amb Pablo Casado. No és que el seu partit no és el Partit Popular, senyora Albert? La vida no sempre se repite com tragèdia i farsa i totes aquestes qüestions. Són experiències molt distintes. Lo que sí puedo decir es que volví al Partido Popular con una enorme ilusión. Cuando Pablo Casado me vino a buscar, que fue en marzo de 2019, se habían convocado elecciones generales en abril, y me llamó, yo estaba en mi vida periodística y estaba muy feliz ejerciendo como periodista. Era cronista de fronteras en Venezuela, escribía opiniones, columnas de opinión y artículos, que siempre es muy grato, y hacía entrevistas a intelectuales extranjeros, gente muy interesante. Estaba teniendo una vida periodística fértil y feliz. Pero vino a buscarme y a mí me impresionó mucho y me conmovió, porque me dijo: quiero que vengas a la política, que vuelvas al partido, sé que tu primera experiencia fue difícil, pero te aseguro que ahora tendrás libertad, que quiero que traigas el espíritu de Libres Iguales, que es una pequeña plataforma, pero, en fin, beligerantemente constitucionalista y con gran, en fin, coraje, al espíritu del partido. Podrás criticarme, podrás hablar con libertad conmigo y además quiero ofrecerte algo que te va a sorprender. Y yo pensé, ¿qué me va a sorprender? Y pensé que me iba a ofrecer, no sé, quizás algo en la lista de Madrid. Y me dijo: quiero que te presentes por Barcelona. Y a mí me impresionó su osadía, en el mejor sentido de la palabra. Me pareció que era una operación política que tenía todo el sentido, porque yo llevaba muchos años luchando contra el nacionalismo identitario. Y a su vez me pareció una confianza, un gesto de confianza en sí mismo, que valoré profundamente. Y por eso acepté. Y lo que ha venido después es la historia que cuenta este libro. Usted diu de Pablo Casado que es un camaleo sentimental, un bien queda, que només vol caure bé, que es poc valent, que és indecis, que li manca lideratge, que no té les idees clares.
¿Vostè ho ha descobert ara, tot això? Perquè vostè a Pablo Casado ja ho coneixia. Jo dic moltes altres coses de Pablo Casado que estaria bé matisar per, en fi, la lectura del llibre entera i explicar la evolució d'aquestes coses. És un llibre dens, diguéssim, amb moltes coses. M'ha quedat un poc llarg, sí. Però les que han cridat atenció al seu partit són aquestes. Explico moltes coses. És a dir, jo quan le conocí hace muchos años tenía una impresión de él, tenía mis dudas, mis vacilaciones, pero luego noté que tenía un gran coraje cuando se presentó con un discurso determinado frente a la alternativa, que era Soraya Sáenz Santamaría, también cuando me vino a buscar, dimos muchas batallas, y luego viene una historia de un desencanto personal. Y más allá de eso, a mí lo que me interesa reflejar con el libro, yo soy una anécdota, todos somos una anécdota, hasta Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, todos estos personajes, Puigdemont, Sánchez, por supuesto, una anécdota. Pero a veces las historias de las anécdotas iluminan categorías. Y a mí lo que me interesa son las categorías. Es decir, ¿qué está pasando en la política? ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Por qué se ensimisman las cúpulas? ¿Falta de liberación interna y debate democrático dentro de los partidos? ¿Cómo afecta eso a la democracia? Esas historias personales son las que tienen que iluminar categorías para que afrontemos y mejoremos las categorías. Però tot això que vostè està dient ara ho hagués pogut explicar sense qualificar Pablo Casado de la manera que vostè el qualifica, diguéssim. Yo cuento los hechos y mis impresiones con toda sinceridad y franqueza. Y yo comprendo que hay cosas que puedan no gustar, pero son mis impresiones de cosas que yo he vivido. ¿Ha parlat amb Pablo Casado des que s'ha publicat el llibre? Y et cuento otra cosa que para mí es muy importante y que he repetido también a lo largo de estos días de entrevistas, ¿no? Que es mi conversación final y pocos medios la están reflejando, ¿no? Se basan en palabras, en adjetivos, en cosas, ¿no? Que fue una conversación muy importante, la conversación de mi destitución, que tuvo una parte más estrictamente técnica, política, digamos, que yo conté fuera los motivos de mi destitución, que se me dieron, es decir, tenía que ver con la batalla cultural, con la despolitización del Poder Judicial, con mi apuesta en su día por un gobierno de concentración constitucionalista, muchas cosas. Pero luego hubo otra parte más personal en la que yo le hablé, le dije, te voy a hablar no como una amiga, ni siquiera como una amiga, digamos, cercana o como una compañera de partido, te voy a hablar casi como una hermana. Y te digo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo a la izquierda, no tengas miedo al nacionalismo, no tengas miedo a Vox, no tengas miedo a la opinión pública mediática, digamos. Hay una nación huérfana, devastada por la pandemia, afectada profundamente por el proceso identitario, excluyente, separatista, golpista en Cataluña, y esa nación está esperando que tú te pongas al frente porque solo tú puedes hacerlo. Tú eres el líder de la oposición, es la persona que tiene esa extraordinaria responsabilidad. Y ve al encuentro de esa nación, ponte al frente de ese país que te espera, no te obsesiones con las pequeñas luchas y batallitas internas de partido, que si hay que controlar tal compromisario, tal estructura, nadie va a intentar sustituirte, ni Feijóo, ni Ayuso, tuya la responsabilidad, y insisto, ve al encuentro de ese país, ¿no? ¿Desde aquel día no ha tornado a hablar con él? No hemos hablado, nos mandamos un mensaje cuando yo hice un vídeo con un grupo de otras personas en defensa de su majestad el rey, contra precisamente los intentos de los nacionalistas y gente que había participado en un golpe de Estado por intentar atacar la figura de, en fin, máxima representación de nuestro sistema democrático, que es el rey, y también por parte de Podemos, que siempre ha estado en una campaña presuntamente republicana, pero profundamente reaccionaria. Y entonces le escribí, le pedí para participar en ese vídeo y él accedió. Y salió un vídeo estupendo en defensa de la democracia que representa el rey. ¿Necesita un vídeo de suport, una campaña de suport, el rey emèrit? No, el mèrit no, el rey vigente. ¿Necesita una campaña el rey Felipe IV? Por supuesto, sí, el rey necesita que todos los demócratas españoles asumamos nuestra responsabilidad en defensa de la España constitucional, contra quienes desde Cataluña participaron en un golpe a la legalidad constitucional y fracturaron esta comunidad gravísimamente en dos. Lo que ha pasado en Cataluña, y ahora vamos al fondo del libro, ¿no? El libro se escribe a partir de un compromiso con la España constitucional moderna y democrática profundo, ¿no? Y yo me dedico a la política, empecé en política para combatir políticamente el nacionalismo, que es una ideología que en el resto de Europa, en el resto del mundo, está identificado exacta y precisamente con la reacción, es un tribalismo, es una vuelta a lo más visceral del ser humano, y que sin embargo en España ha gozado de una insólita legitimidad moral, ¿no?
Y ese combate sí es necesario, absolutamente, sí. ¿Qualsevol tipus de nacionalismo? Nacionalismo, por supuesto, pero el que hemos sufrido en España estos 40 años. España fue una dictadura nacionalista en la época de Franco. El problema es que de una identitarismo centrípeto, es decir, españolista, pasamos a nacionalismos periféricos. Y aquí, durante 40 años en Cataluña, lo que se hizo es promover nacionalismo identitario excluyente. Es decir, se desamparó a la mitad de la población de Cataluña, que sigue excluida de los medios de comunicación, que sigue excluida de la representación institucional, que sigue excluida del debate público. Y ¿Qui exclou aquesta part de la població? El nacionalismo, sus líderes políticos y el nacionalismo como movimiento. El nacionalismo es un movimiento reaccionario, como digo. ¿El Partit Popular no es un partit nacionalista español? El Partido Popular, no. El Partido Popular ha sido un partido profundamente... Sus problemas vienen de lo contrario. Es decir, el Partido Popular es un partido constitucionalista, es decir, que defiende la España del 78, pero cuyos más profundos problemas han venido por falta, digamos, de convicción en la defensa del constitucionalismo, ¿no? Eso fue lo que nos mermó electoralmente en Cataluña después del golpe, primero el referéndum del 9N y luego el golpe de octubre, ¿no? Y no, el Partido Popular lo que necesita es fortaleza, recuperar su fortaleza constitucionalista y poner en pie, y lo haremos, también lo digo con toda claridad, porque el proceso ha fracasado. Cataluña ha entrado en un proceso de grave decadencia, y cualquiera que visite Madrid ahora y vea lo que está pasando en Madrid y vea lo que está pasando en Cataluña entenderá el efecto devastador que tiene el nacionalismo en una comunidad, ¿no? Y lo que haremos, y yo eso quiero transmitir a ese sector de Cataluña que ha sufrido abandono durante mucho tiempo, es optimismo y convicción, ¿no? Porque hay un plan alternativo para Cataluña que pasa por un nuevo, digamos, despliegue del Estado de Derecho, el fortalecimiento del constitucionalismo y la deslegitimación de una idea profundamente reaccionaria. ¿Vostè, per tant, no es considera una nacionalista española? Yo, no, realmente no me considero una nacionalista española, ¿no? Soy una constitucionalista muy convencida, y además convencida de que, en fin, hace falta mucho más convicción y fortaleza en el constitucionalismo. La España del 78 es lo más extraordinario que hemos hecho los españoles en muchos siglos muy difíciles de historia en común, ¿no? Historia de desgarros, historias, guerras civiles, dictaduras, pronunciamientos, separaciones. Y de pronto todo eso llegó en el año 78 a un acuerdo enormemente equilibrado entre lo diverso y lo común, ¿no? El modelo autonómico. Y el problema es que aquí hubo unas personas, unos grupos, unos movimientos que fueron desleales a ese sistema. Y luego hubo otro problema muy grave del que hablo mucho en el libro, que es la actitud equidistante y apaciguadora de la izquierda. Es decir, el socialismo participó de una alianza profundamente, en el fondo, paradójica, ¿no? Porque el socialismo teóricamente debería defender la igualdad y los valores cosmopolitas y el encuentro con los demás, pero se alineó con el nacionalismo identitario en la exclusión, precisamente, de los valores de la igualdad. Miri, com que he llegit el seu llibre i vostè explica que a la seva vida professional, tant política com a periodista, la seva gran lluita ha estat precisament contra els nacionalismes, català i basc, diu, sobretot. Sí, és que el País Vasco assassinaven a la gent. Jo he buscat la definició de nacionalisme a la RAE, que entenc que vostè la considera un lloc on anar a buscar definicions. Vostè no, la RAE no li pareix. Sí, no, per això li dic, clar, perquè no em digui on ho ha buscat, això, la RAE. El nacionalisme és el sentiment fervorós de pertinença a una nació, d'identificació amb la seva realitat i amb la seva història. No, mire, la diferencia entre el nacionalismo y el patriotismo es la diferencia que hay entre la pornografía y el sexo. Yo le digo, según la RAE, que es el nacionalismo. Lo digo porque cuando usted habla de nacionalismo vasco y catalán, pero no de nacionalismo español... No, ha habido nacionalismo español. Y Vox, por ejemplo, es un partido que es más bien nacionalista español. Es un partido que considera que la nación étnica o la nación identitaria, como el nacionalismo de aquí, no sé quiénes hay nacionalistas aquí, pero es la nación orgánica, la nación identitaria, y una nación sentimental, visceral, que está por encima de los individuos, ¿vale? Esa es la visión nacionalista vasca que llevó nada menos que al asesinato
de 850 personas, y el exilio, las amenazas de una parte de la población, y en Cataluña llevó al arrinconamiento y marginación de una parte de la población y a un proceso ficcional que generó enorme frustración y que acaba en un golpe de Estado el 1 de octubre de 2017. Eso es el nacionalismo. Le digo, la diferencia con el patriotismo es la misma que entre la pornografía y el sexo. Y los constitucionalistas son personas que creen en la nación cívica, es decir, de ciudadanos libres e iguales ante la ley. A mí no me importa si usted siente, piensa de tal manera, ¿no? Usted es igual a mí porque somos parte de una nación cívica, no una nación identitaria ni orgánica. Yo no distingo a las personas por su lengua ni por su sentimiento de pertenencia. Y eso es una distinción absolutamente clave entre la nación orgánica y la nación cívica. ¿Usted cree que el su partido no lo hace, ¿no? No distingue a la gente por la lengua y la seva... Partido Popular no es un partido nacionalista identitario excluyente, no, desde luego, ¿no? ¿Usted está en contra de los indults, de la taula de diàleg, del referéndum? ¿No? ¿De la taula de diàleg, no? Sí, no, es que yo le voy a explicar el plan que hace falta. Si me... Digue'm el, porque m'agradaria conèixer quina és per vostè la solució. Vale. Yo se lo cuento porque es lo que más... ¿Y quién creo? Entenc que habría de ser la solución para el Partido Popular, ¿no? También que usted es militante de aquel partido. Sí, sí, por supuesto. Para los independentistas que hay a Cataluña, ¿quién solución aportaría usted? Esto me lo decían mucho en campaña, ¿no? Pero ¿y qué va a hacer usted con los nacionalistas? Mire, el nacionalismo lo que tiene que hacer es, durante un tiempo, ir al rincón de pensar y reflexionar sobre lo que ha hecho durante 40 años con esta comunidad, ¿vale? Que es provocar la mayor ruptura interior, incluso entre familias, un proceso que ha generado frustración y decadencia. Cataluña era en los años 70 de la transición y después de la transición la comunidad más pujante de España. Era el centro cultural de Iberoamérica. Aquí venían los grandes escritores a promover sus libros. Aquí había una cultura efervescente. 40 años después, 40 años de nacionalismo, en fin, hegemónico a lo largo de estos 40 años, Cataluña ya no es ese centro. Está superado por Madrid en efervescencia cultural, en centro de atención del mundo, en centro de inversiones. Eso ha pasado por el nacionalismo. Y esa es una reflexión que tiene que hacer esa parte que vota nacionalista. ¿Y qué tenemos que hacer los demás? Me dice usted, ¿cómo podemos hacer para revertir la situación? ¿No? Que es lo más interesante. El señor Pedro Sánchez lo que ofrece a Cataluña es más de lo mismo. Ofrece más apaciguamiento del separatismo, del nacionalismo. Es decir, legitima el nacionalismo, indulta a los líderes del proceso que no se han arrepentido, no han pedido perdón, no reconocen sus errores, él los indulta, les da la razón moral y dice, pues ahora empezamos un proceso continuando la misma historia del apaciguamiento que nos ha traído hasta aquí. Yo creo que hay que hacer otra cosa, hay que hacer algo distinto y nuevo. Lo que creo que hay que hacer es conseguir que la mitad constitucionalista que ha estado infrarrepresentada, que ha estado desamparada, que ha estado olvidada, darle cuatro cosas: presencia, prestigio, poder y presupuesto. Hay que darle presupuesto, hay que invertir en democracia, hay que invertir en libertades, hay que invertir en esa otra mitad de Cataluña que no ha recibido, insisto, durante 40 años ningún tipo de protección del Estado. Y esa mitad además es la tolerante y la que acepta el pluralismo, porque esa mitad no exige, no pide arranquemos los lazos amarillos porque yo quiero poner lazos verdes o rojos o azules. Dice, quitemos los lazos amarillos, metafóricamente, del espacio público para que sea un espacio neutro, que esta televisión sea de verdad neutra, que las instituciones sean de verdad neutras y representen a todos, ¿no? Eso no ha pasado en 40 años. Y no ha pasado también por la complicidad, porque los partidos nacionales, los dos grandes, es verdad, en el fondo aceptaron que el nacionalismo tenía como un derecho de propiedad sobre Cataluña. Y no era verdad. Aquesta part de ciutadans que vostè diu que han estat oblidats, constitucionalistes, han tingut també els seus representants polítics. Em faltava més. Home, però vull dir que em refereixo que sembla vostè que han quedat com abduïts pels que vostè anomena nacionalistes, però vull dir que aquí han tingut representants polítics els quals han pogut votar. Por supuesto, ya faltaría más que no se pudiera votar ni tener representación política. Entenc que això lo que ha pasado, el joc de la democracia, ¿no? Poder votar amb qui tu et sents més representat. La democracia es poder votar dentro de un sistema legal. Quiero aclararlo porque aquí hay gente que creyó... No, de las elecciones legales. Sí, claro, sí, lo digo porque aquí mucha gente creyó que la democracia es votar y punto, y vamos a votar el 1 de octubre, aunque sea ilegal. Entonces, no, estem parlant de las elecciones legales. Que digamos que las elecciones, democracia sea votar legalmente, ¿no? Y a partir de ahí, claro que los partidos constitucionalistas han tenido representación, pero durante 40 años se siguió una política del Estado, en Cataluña, de España, de apaciguamiento. Es decir, se le entregó al nacionalismo la cultura, la educación, el espacio público, se le entregó todo.
y se convirtió el nacionalismo en el interlocutor único de los partidos nacionales y se desamparó la otra mitad. Y lo que hay que hacer es fortalecer a esa mitad y darle voz y darle representación y darle fortaleza. Eso es, ese es el principio del camino de hacer no solamente justicia en el sentido puro y estricto a esa otra mitad, sino también de encontrar un camino de reencuentro. Porque también les digo, señor Sánchez vende aquí que va a solucionar esto con más sesiones y es mentira. Eso va a generar más frustración. Y todo lo que sea seguir en el camino del nacionalismo, la independencia, las ficciones, el referéndum, vamos a votar otra vez, es mentira. Ni van a votar otra vez, ni va a haber un nuevo, en fin, una independencia de Cataluña, no se va a producir. Entonces, principio de la realidad y democracia de verdad. Libertad e igualdad. Tinc els companys esperant per fer-li preguntes. Mira, s'ha sumat també la Núria Obriols. Bona nit, Núria. Bona nit. Benvinguda. Buenas noches. Comencem amb tu, va. Bona nit, senyora Álvarez de Toledo. Sorprèn que es defineixi com antinacionalista, perquè jo crec que forma part d'un partit que és profundament nacionalista espanyol i a més penso que normalment els nacionalismes d'estat no s'autodefineixen com a tal i no s'acostuma a identificar-se així. I n'hi ha molts exemples. També agafa la bandera del liberalisme, però forma part d'un partit que s'ha vantat de controlar la sala segona del Suprem per darrere. Això és molt antiliberal, és antirespectar la separació de poders, i això ho ha fet el seu partit. I en aquest sentit em sembla contradictori, no? I que potser forma part d'un no reconeixement, sobretot en l'àmbit del nacionalisme, del que realment està defensant, perquè disfressar un patriotisme no veig la diferència amb nacionalismes minoritaris que vostè els posa en un altre nivell de la balança. La meva pregunta per això és si vostè ha de fer autocrítica a Catalunya, perquè aquí a Catalunya hem tingut eleccions democràtiques, legals, no? I el Partit Popular és l'últim de l'arc parlamentari a Catalunya i en les eleccions espanyoles, tant a l'abril com al novembre, també va quedar a la cua. És a dir, el Partit Popular, quan la gent a Catalunya s'ha pogut expressar en les eleccions autonòmiques i en les eleccions espanyoles, no ha optat pel PP, no ha optat per la política que vostè està proposant i suposo que ho considera legítim, això, no? I que els resultats diuen el que diuen i és l'expressió del demos, en aquest cas, de la ciutadania de Catalunya. En aquest sentit, m'agradaria saber quina autocrítica fa, perquè quan el PP ha parlat i ha pactat amb partits nacionalistes, posem el cas de Convergència i Unió, no? en termes històrics, tampoc li ha anat tan malament a Catalunya. A ver, muchas cosas. Primero, su apreciación personal, pues la puedo respetar como cualquier otra. Usted cree que yo soy nacionalista, pues usted crea lo que quiera. El nacionalismo sabemos exactamente lo que es, un movimiento reaccionario, destructivo, y que en Cataluña ha arrasado, y en fin, usted quiere atribuirle al Partido Popular eso, yo no le voy a intentar convencer. Usted me ha dicho, yo siento que es así, percibo que es así, pues con sus sentimientos no puedo, ¿no? Esos son sus sentimientos. Sobre el liberalismo, no es el liberalismo el tema de la despolitización de la justicia. Eso es ser un demócrata y un defensor del Estado de Derecho. No tiene nada que ver con la ideología liberal o no liberal. Es decir, demócrata liberal sí, en el sentido más amplio del término. Si eso lo dice como tal, somos demócratas liberales, por supuesto. Despolitización... He dicho que no es muy liberal vantarse de voler controlar un tribunal, y eso lo ha hecho el Partido Popular. No, desde luego, por eso fue un atropello tan brutal en Cataluña cuando las leyes de transitoriedad nombraban a Puigdemont. Yo le he hablado del caso del Partido Popular. Es que yo soy, mire, llavors, per això, estaba hablando con alguien que el otro día votó en contra del reparto de los jueces en el Tribunal Constitucional, con lo cual es que yo soy una firme defensora de la despolitización de la justicia. O sea, no tengo ningún inconveniente en levantar en blanc, esa bandera. ¿En blanco o en contra va a votar? Es que no le oigo, está un poco lejos. ¿Va a votar en blanco o en contra? No se puede votar en contra. Bueno, podría... No se puede, no, es que el método de voto en el Congreso para nominalmente... Era en blanco, ¿no? Tiene dos opciones, o votar, poner los nombres de los jueces, magistrados, o un voto nulo, que es poner, no sé, Mickey Mouse, lo que uno quiera, o votar en blanco. ¿Vale? ¿Y usted va a votar en blanco? Yo voté en blanco y lo he contado públicamente. ¿Vale? Con lo cual, yo soy una firme defensora de la despolitización de la justicia. Porque... ¿Y el PP ha actuado como tal? Creo que cuando ha fet aquesta afirmació sobre el Tribunal Suprem, pot reconèixer que el PP no ha actuat respectant la separació de poders. Claro que no, claro que fue un error, pero si es que eso yo lo he dicho muchas veces, sí, claro que es un error, pero es que aquí en esta comunidad...
Siempre, en fin, es que aquí se aplicaron, precisamente por eso es tan importante la despolitización de la justicia, porque la justicia ha sido dique de contención del Estado democrático español frente al nacionalismo y al separatismo. Aquí ha habido tres diques, o sea, yo lo he explicado, ¿no? El rey, porque como jefe de la monarquía parlamentaria, es decir, del sistema constitucional y de nuestra democracia, y la figura que paradójicamente para muchos mejor encarna hoy los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad. La persona que mejor los defendió en Cataluña es el rey de España. Segundo, una justicia independiente que actuó y metió en la cárcel, como debía, por, en fin, secesión, yo hubiera pedido rebelión, pero secesión a los líderes del proceso, ¿no? Luego, la política metió mano y los sacó, los indultó el señor Sánchez. Pero los jueces hicieron lo que debían hacer, ¿no? Y la oposición, esos son los tres diques que tiene hoy en día el Estado democrático español frente a un proceso que está en marcha desde hace tiempo y que Sánchez intenta enjuagar de alguna manera y revestir de otra para intentar mantenerse en el poder con el apoyo de Esquerra Republicana y nada menos de Bildu, que es un partido que no condena el asesinato, que es, en fin, cualquier demócrata podría decir, en fin, lo mínimo que se le puede exigir a un demócrata es decir, oiga, los asesinatos no se pueden cometer, los asesinatos son intolerables, inaceptables, hicimos mal y, en fin, abjuramos de nuestra historia y nuestro pasado. Pero ese es el enjuague que hay. Javier, a partir de ahí, Partido Popular autocrítica. Javier, autocrítica y Partido Popular autocrítica por haber sido insuficientemente firmes en la defensa del constitucionalismo, por supuesto. Y ahora autocrítica tiene que hacer el nacionalismo y profundo. Javier. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Yo también voy a abundar en la cuestión previa que me ha gustado sobre el idioma y la lengua. Se lo había comentado antes al señor Jack. Yo sigo considerando que la música tiene que tender puentes emocionales entre personas que pensamos distinto. A eso me refería antes. Y creo que el idioma y la lengua, igual, y subrayo lo que usted ha dicho, cuando vemos que el separatismo en demasiadas ocasiones lo ha utilizado para dividir y para enfrentar. Uh-huh. Y eso estoy totalmente de acuerdo. Yendo ya a las preguntas, hombre, estamos en Cataluña. Yo soy muy pesimista con la solución del problema que hay en Cataluña, dentro de Cataluña y de Cataluña con el resto de España. Entonces, de las musas al teatro, si usted estuviera con capacidad ejecutiva, ¿qué habría que hacer para solucionar este problema? Puedo estar de acuerdo en el discurso, en las palabras, pero pasemos a los hechos. ¿Qué habría que hacer desde un ejecutivo en Madrid para solucionar el problema? Tres cosas. Donde se ha producido un repliegue del Estado, se tiene que producir un despliegue del Estado en Cataluña. El Estado ha desaparecido de Cataluña. Es en muchos territorios como si no existiera el Estado al que pertenecemos, que es España. Segundo lugar, deslegitimación del nacionalismo como ideología. Explicar lo que es el nacionalismo, que es una ideología que en otros países se le tacha de lo que es, insisto, reaccionaria, insolidaria, profundamente, en fin, incompatible con valores de la modernidad política, la igualdad de las personas, ¿no? La libertad del individuo, todo esto. O sea, una batalla cultural. Y en tercer lugar, lo que he dicho antes, ¿no? A esa mitad constitucionalista fortalecerla con presencia, con prestigio, con presupuesto y con poder. Y voy a subrayar lo del presupuesto. Es decir, hay que invertir en democracia. El propio Estado debe hacerlo y las élites económicas que aquí se han lavado las manos durante mucho tiempo y han hecho negocio con el nacionalismo tienen que asumir su responsabilidad en defensa no solamente de las libertades básicas sino también de una Cataluña próspera. Es decir, Cataluña no está condenada a la decadencia. Cataluña está en decadencia y España vive un proceso de decadencia, pero Cataluña no está condenada a vivir la decadencia. Y lo que está pasando en Madrid de efervescencia, que hasta el futbolista Piqué, que no es particularmente constitucionalista, o Jordi Cruz y grandes chefs catalanes, en fin, admiran lo que está sucediendo en Madrid. Y eso no sucede por casualidad. Lo que está pasando en Madrid tiene que ver con políticas liberales y con políticas de apertura y cosmopolitas y antinacionalistas, es decir, constitucionalistas y abiertas. Y eso es lo que necesita esta comunidad. Apertura. Barbeta. Bona nit. Bona nit, senyora Marquesa. D'entrada, jo crec que seria cordial que una diputada per Barcelona no tingués aquesta actitud, diguem-ne, de rebuig de la llengua pròpia del país que representa, no? Això per una banda. Però, de totes maneres, crec que hi ha una contradicció en tot el seu raonament quan considera que és senyalar estrangerisme
el fet d'una llengua que vostè considera, suposo que deu considerar vostè que la llengua catalana és una llengua espanyola. Però jo vull anar a la realitat, perquè vostè fa un discurs molt, molt ideològic, que jo crec que és francament neofeixista, però anem a les qüestions reals. A vostè l'han votat Ciutadans perquè el representi i perquè defensi els seus interessos. Els meus impostos li paguen el seu sou. Jo vull saber què ha fet vostè, si ha estat, quan ha estat l'última vegada que ha estat a Granollers, a Manresa, a Berga, a Badalona, a Badalona potser hi ha anat, a Berga, a Mataró. Què ha fet vostè per millorar les condicions de vida dels ciutadans d'aquest país? Avui mateix ha sortit una notícia de que el seu mateix partit a la província de Barcelona diu fa cinc mesos, que el president va prendre possessió, el president del PP de Barcelona, i es veu que vostè no ha aparegut ni una sola vegada. Llavors, vostè no s'està guanyant el sou, no s'està guanyant el sou que li paguem tots perquè representi els nostres interessos. En primer lloc, llengua pròpia de Catalunya hi ha dos. No, vostè no coneix l'Estatut. L'Estatut diu que la llengua pròpia de Catalunya és el català. Mire, no coneix l'Estatut. Tranquil, hi ha llengües cooficials aquí, hi ha dos, no? Sí, cooficials, sí, però dic pròpia. Hi ha dos llengües, no? No, però pròpia... Tu no he venit a debatir. Vostè m'ha fet una pregunta i jo li contesto. No, és que vostè... Jo li contesto, senyor Barbeta. No, vostè no es coneix l'Estatut, no se la llegi. Hi ha dos llengües, la llengua pròpia de Catalunya és el català. És un debat o és una entrevista? No, no és un debat, és una constatació. Catalunya té dues llengües pròpies, ¿vale? No solament això, sinó que 51... No, senyor, és que no és veritat. Legalment no és veritat. 51%, no solament, senyor Barbeta, sinó el 51% tiene de los catalanes el castellano como lengua materna frente al 32% que lo tienen en catalán. Y esos son datos de la Generalidad de Cataluña, no datos que yo me haya, en fin, inventado desde mi casa, ¿vale? Eso para empezar a hablar, con lo cual no me venga con, en fin, que aquí hay una sola lengua propia. No, pero sería cordial que si usted se encontrara d'aquí... La cordialidad... No tingui aquest rebuig per la llengua pròpia d'aquí. Yo estoy hablando la lengua de la mayoría de los catalanes y la lengua que nos convierte a nosotros en comunidad, la lengua común. A l'altra no? Una común. L'altra no? Común. La llengua catalana no ens... Común. Común. Tenemos una lengua común. Si usted no quiere practicar la lengua común es porque usted tiene un problema de comunidad y un problema de cordialidad notable, como se ha notado en sus preguntas. ¿Y qué problema es usted, que no la voten? Y sobre lo último que usted ha comentado, decía de mi partido y estas cosas, yo acepto absolutamente que cualquiera pueda opinar de mí lo que quiera. Incluso dentro de mi partido, como he dicho antes, me parece que es parte del debate democrático y necesario. Y al señor Reyes, al que se refería usted, aunque quizás su nombre no lo conozca, simplemente le diría que paciencia. Él me decía que creo que es el que más ganas tiene de que yo deje el escaño porque es el que sigue en la lista, ¿vale? Entonces, estas cosas, pues yo le digo paciencia, señor Reyes, que ya he explicado en el libro que no voy a dejar mi escaño, ¿vale? Y a partir de ahí le aseguro que yo trabajo por los intereses de esta comunidad, incluso quizás más que usted. Segur, vostè no sap el que faig jo per aquesta comunitat, però en qualsevol cas jo no sóc representant polític. Vostè no m'ha dit... Quin dia ha estat, diguem, què ha fet? Quina activitat ha fet sobre el terreny per defensar els interessos de la província, del districte? Permanentment i a diari defendiendo que Catalunya sea una democràcia pròspera, que aquí haya democràcia, llibertat i prosperitat. A això nos dedicamos. La Greta diria bla, bla, bla. La Greta diria això bla, bla, bla. Pilar. Buenas noches, señora Álvarez de Toledo. Crida una mica, Pilar, perquè és que se't sent molt fluix. Buenas noches. Ha dicho ahora en la entrevista a Cristina, lo escribe en el libro, que le parece que es fácil y vulgar dejar el escaño, ¿no? Ahora hablaba del señor Reyes y de esas supuestas ganas que usted le ve de que usted deje el escaño para entrar él. A ver, en el 2015 usted publicó un artículo en el diario El Mundo para mostrar su, bueno, pues, su decepción por el liderazgo del señor Rajoy y decir que no quería seguir en las listas y no quería que la incluyeran en las siguientes elecciones. Aquel día en el Congreso hubo críticas, compañeros suyos le gritaron, traidora, consideraron que era inoportuna el momento de publicar esa carta, pero usted dejó, o sea, criticó y se fue. Yo ahora lo que no acabo de entender es por qué en aquel momento
criticó, no le gustaba lo que, cómo lo estaba haciendo Rajoy en Cataluña, no lo veía capaz, quería otro nuevo liderazgo. Y lo veo más coherente que ahora. Yo ahora, usted sabe perfectamente que Pablo Casado no pasa por un buen momento y este libro ha revuelto todavía más la vida interna del partido. ¿Por qué lo hace y, sobre todo, por qué no está reaccionando igual que hizo entonces? ¿Por qué no vuelve al periodismo como en aquel momento? Aquel momento era el final de una legislatura. Acabó una legislatura y yo simplemente anuncié que no volvería a presentarme si es que el partido tenía la intención de incluirme en las listas. Simplemente. Y ahora estoy en política y quiero insistir en mis ideas y, como he explicado al final del libro, considero que la política deseable es posible. Y no solo eso, considero que se puede desde dentro y se debe desde dentro de la política cambiar la política. Y esa es la reflexión que hago al final del libro y cualquiera que llegue ahí lo notará. Y a partir de ahí, insisto en algo que he dicho ya en dos veces y lo digo profundamente. Es decir, yo creo que los que estamos y quien escribe un libro asuman las consecuencias y cuentan unos hechos, se somete con toda naturalidad a la crítica pública, incluso a la crítica de los compañeros, me parece que es lo normal y me parece incluso enriquecedor. Es decir, que cada uno pueda opinar libremente sobre lo que yo he escrito, sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo promuevo, sobre lo que puedo aportar al debate público. Y así me tomo las críticas de compañeros o de gente de fuera, con total naturalidad y me parece lo enriquecedor y normal. Siempre me... Cristina, una última muy curta. Sabemos que no habla con Casado desde hace muchísimos meses. Uh-huh. Mi duda es, ¿con qué regularidad habla con el señor Aznar? ¿Ha hablado con Aznar de este libro y del impacto en el partido? Es curiosa la fascinación que produce el señor Aznar, como si fuera una sombra que está detrás de todos nosotros moviendo hilos, ¿no? Yo no he hablado con el señor Aznar de este libro, ni antes, ni durante, ni después. Eso se lo cuento porque me lo pregunta, porque no tengo ningún problema en ser completamente transparente, ¿no? Pero siempre me fascina esa idea de que hay como unos... como si los demás fuéramos marionetas. Yo no soy marioneta de nadie. Yo no soy el títere en manos de nadie. Yo he escrito mi libro al descubierto porque creo que además la verdad puede ayudar a regenerar la política, porque creo profundamente en la España constitucional y hablo de muchos asuntos en ese libro sobre la España constitucional. Y con toda franqueza lo someto al escrutinio y a la crítica pública. Y sin más, ¿no? Creer que nos mueve Aznar es como lo de que dicen, ¿no? Entonces hay un eje con Ayuso, es que eso son fantasías. No, yo solamente he dicho si había... No, no, pero es que me ha recordado, porque hay gente que cree, ¿no? Esto es, lo he leído, yo leo los periódicos con fascinación, siempre. Una última pregunta, es que tinc molt poc temps, però m'ha sorprès llegint el seu llibre Vostè sent dona, vostè que critica i denuncia la política testosterònica que ha viscut dins del seu partit. De fet, diu que ha patit fins i tot bullying per part del secretari general Teodoro García Egea, Teodocràcia, no?, que diu que exerceix. M'ha sorprès de vostè que fins i tot lamenta les campanyes de difamació que s'estan fent ara mateix contra Isabel Díaz Ayuso, sigui tan crítica amb el moviment feminista, del qui diu que és radical i reaccionari. No és feminista, vostè? Però què té a veure les dues coses? Com els feixistes. No tiene, no tiene nada. Primero, no te vas a veure? No. Que vostè... Digui. Voy a... O sea, separar las cosas, ¿no? Lo testosterónico, primero se dijo casi en humor, es decir, quiere decir hormonal. Si yo no creo que la testosterona, en fin, puede ser como la progesterona, puede crear reacciones hormonales irracionales, y me refiero a lo no cerebral o no racional de algunas conductas dentro de los partidos. Es decir, un tipo de autoridad que se confunde con el autoritarismo, el ordeno y mando. ¿Masculismo? Una actitud... ¿Machismo? No hablaría de machismo. ¿No? El único machista que conoció en la política es Pablo Iglesias, si le digo la verdad. Pero es una actitud irracional y es una actitud de ordeno y mando y despótica que trata a los compañeros como súbditos, que son prácticas que se producen, no puedo decir en todos partidos porque no los conozco todos, pero creo que en muchos. Las cúpulas de los partidos se han ido blindando y cerrando y, digamos, inhibiendo la capacidad de libertad interna dentro de las organizaciones y las estructuras. ¿Els homes exerceixen aquest poder? Li dic pel tema del masclisme i el feminisme. Hay mujeres también que seguro que ejercen el poder de manera autoritaria y despótica. No considero que sea, los defectos sean de sexo. No lo creo. En cuanto al feminismo, podemos hablar largamente. Yo soy lo que llamo una feminista amazónica, como explico en el libro, amazónica por las Amazonas. Es Camille Paglia, que es una
unos referentes del feminismo de segunda ola y no de este nuevo feminismo que me parece que es mojigato y a su vez matonesco en el sentido de que es, considera que los hombres por definición son en fin, gente agresiva y gente peligrosa y con Ada Colau, por ejemplo, escuelas de masculinidad positiva. Es decir, yo no considero que los hombres tengamos que someterlos a un proceso de reeducación en fin, intelectual o moral. Y tampoco considero que nosotras, mujeres, que estamos aquí, por el hecho de haber nacido mujeres, somos presuntamente más inocentes que el señor Barbeta. Es que no lo creo. O sea, yo creo que todos somos igualmente presuntamente inocentes al margen de nuestro color de piel, nuestro sexo, nuestra ideología, nuestro, en fin, rasgos identitarios. Tú. Ens hem quedat sense temps. No, Barbetes, que ens hem quedat sense temps. Vostè, que és doctora en història per Oxford, a més... he mandado a visitar a Paul Preston, ¿al conoce a Paul Preston? No lo conozco personalmente. Mi maestro es otro historiador británico llamado John Eliot, que escribió un importantísimo libro sobre Cataluña, sobre la rebelión de los catalanes. Ya tiene 90 y pico años y luego ha escrito un libro muy importante que recomiendo mucho, que compara lo que sucedió en Cataluña con lo que sucedió en Escocia. Y saca conclusiones muy importantes sobre el proceso y su malhadado proceso que ha causado tantos estragos aquí. Doncs miri, jo li convido a que escolti la conversa que hem tingut amb Paul Preston, interessantíssima, avui que és 20a, a més, i parlem de si hi ha o no hi ha franquisme encara a Espanya. Gràcies, Cayetana Álvarez de Toledo, per haver estat aquesta nit al Fax. Muchas gracias a ustedes.